queremos expresar desde el Partido Comunista de Venezuela que cualquier análisis que se haga con respecto a lo que está aconteciendo política, económica, socialmente en nuestro país, indudablemente hay que hacerlo en el contexto internacional, el mundo en el cual estamos, las relaciones internacionales y los poderes internacionales que indudablemente se mueven. A lo largo de estos días, algunos sectores de manera interesada, de manera irresponsable, otros de manera inconsciente, están tomando de manera ligera el tema de la agresividad imperialista en contra de nuestro país, en contra del proceso venezolano, en contra del gobierno venezolano, en contra del pueblo venezolano. No tanto a los sectores interesados, a los sectores irresponsables, sino fundamentalmente a los sectores que de manera inconsciente toman a la ligera este tema. Les planteamos que es importante identificar que hay señales concretas, señales reales, señales específicas en el escenario internacional que identifican que efectivamente está en desarrollo un incremento, un avance de una arremetida de la agresividad imperialista en contra de la patria venezolana, en contra de la patria bolivariana. Porque solamente identificar algunas acciones específicas ejercidas por el gobierno norteamericano, no solamente por el presidente Barack Obama, sino también por funcionarios del Departamento de Estado en articulación, en coordinación con el Congreso de los Estados Unidos, un Congreso que no hay que olvidar que luego de 60 años tiene mayoría republicana en ambas cámaras. Y mayoría republicana en ambas cámaras significa un mayor nivel reaccionario de ese Congreso en contra de cualquier proceso que en particular en América Latina signifique progreso, avance y beneficios populares. Entonces, esas acciones, esas declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso de los Estados Unidos, es importante tenerlos en cuenta y hacerles seguimiento porque son señales que identifican una política que se materializa en acciones concretas en contra de nuestro país y que van, entendemos nosotros, a irse incrementando cada vez más. Porque el proceso venezolano, las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso venezolano, estamos en la absoluta disposición, convicción de seguir defendiendo este proceso y por su profundización revolucionaria. Así que si las acciones que está ejerciendo el imperialismo norteamericano europeo en contra de nuestro país es con la pretensión de que el gobierno nacional o las fuerzas políticas y sociales dosifiquemos nuestro activismo y nuestro compromiso con este proceso, indudablemente están absolutamente equivocados. Y por ende, al mantenerse la firmeza de nuestras organizaciones, al mantenerse la firmeza del objetivo táctico, de los objetivos tácticos y del objetivo estratégico de este proceso por parte, y lo ha demostrado el presidente Maduro y lo estamos demostrando las fuerzas políticas y sociales que impulsamos este proceso, es absolutamente natural que la contraparte a los intereses de la patria, la contraparte a los intereses de la nación venezolana, que es el imperialismo norteamericano, indudablemente también sigue entonces manteniendo esa política de agresividad. ¿Y qué hace en ese contexto? ¿Qué hacen las fuerzas internacionales de la paz y del progreso? ¿De qué lado están las fuerzas internacionales de la paz y del progreso? Lo han demostrado, están del lado de Venezuela, están del lado del pueblo venezolano, están del lado del proceso venezolano. Y lo evidencian las recientes declaraciones a lo largo de la semana pasada del Consejo Mundial de la Paz,
de la Federación Sindical Mundial, de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la Federación Mundial de Juventudes Democráticas, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes y el Movimiento Continental Bolivariano. Todas estas son organizaciones internacionales que agrupan a decenas y a cientos de organizaciones que a su vez agrupan, en el caso de la FSM, por ejemplo, de la Federación Sindical Mundial, 90 millones de trabajadores, por poner un ejemplo. En el caso de otras organizaciones, como el Consejo Mundial de la Paz, más de 150 organizaciones de todo el mundo. Entonces, este es un respaldo que se ha expresado de manera contundente a favor de Venezuela, a favor de su independencia, de su soberanía, frente a las agresiones del imperialismo norteamericano. Son expresiones concretas y por eso es importante también tener ese escenario internacional absolutamente claro. Y por ello hemos visto, hemos estado trabajando en la Dirección Nacional del Partido Comunista de Venezuela, no solamente recibiendo estas expresiones concretas de solidaridad, sino que se está articulando con este conjunto de organizaciones y les estamos proponiendo que conjuntamente se lleve a cabo el próximo 19 de abril un Día de Acción Mundial de Solidaridad con Venezuela. Y estamos bastante persuadidos de que este planteamiento va a tener favorable acogida en estas organizaciones internacionales porque ya han expresado su apoyo, su respaldo al pueblo, al gobierno y al proceso venezolano. Y la idea entonces es poder conjuntamente enviar un mensaje contundentemente claro. Pues ese mensaje, no solamente que lo es también para el pueblo venezolano, que el pueblo venezolano sepa y se sienta que realmente está acompañado por lo mejor del mundo, por lo mejor del mundo que también combate el imperialismo, sino también entonces un mensaje al imperialismo, como lo va a hacer también la carta que planteó el presidente Maduro, una carta y la suscripción de esa carta que nosotros acompañamos y que nosotros acompañaremos nacional e internacionalmente, este llamado de un Día de Acción Mundial para el 19 de abril, es en la idea justamente entonces, fundamentalmente, de que en todas las capitales de los países del mundo se organicen acciones de calle, acciones de masa, en respaldo, en apoyo al pueblo, al gobierno y al proceso venezolano frente a la arremetida agresiva del imperialismo norteamericano europeo. En ese contexto, indudablemente es importante tener claridad de que hay acciones que hay que seguir impulsando y desarrollando dentro de nuestras fronteras.